Bueno, y la noticia obligada porque tiene muchísimas aristas en este día, tiene necesariamente que ser el hallazgo, la detección, se puede decir, porque no estaba perdido, ¿verdad? Nadie lo encontró, sino lo detectó, se detectó. El primer caso de coronavirus confirmado en el país. República Dominicana se convirtió en el país número 62 de los confirmados con el nuevo COVID-19. No coronavirus, COVID-19 es lo mismo, ¿no? Luego de que el Ministerio de Salud Pública confirmara el primer caso de coronavirus en una rueda de prensa en Santo Domingo. Ayer domingo se confirmó el diagnóstico del primer coronavirus en el país. Se trata de un turista italiano de 62 años que ha sido puesto en aislamiento en un hospital militar cerca de la capital. La noticia se reproduce un día después de que Ecuador confirmara un caso y de que México y Brasil también registraran varios afectados esta semana. Se trata de un ciudadano de origen italiano de 62 años que ingresó al país el día 22 de este mes sin síntomas y que posteriormente empezó a desarrollar los síntomas característicos de la afección. Así explicó el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, en rueda de prensa. Vamos a ver si tiene sonido esas imágenes, Israel. Bueno, así es que esto es lo que aconteció. Ayer anoche, ayer mismo se dio la noticia que no era solamente un caso, sino cuatro. Y hay que aclarar situaciones, porque hay un tema aquí, y es el tema de que la gente Míralo ahí, no. ese es el italiano. Él sale ahí, saluda desde el lugar donde se encuentra recluido. Ok, pero lo que yo quiero decir básicamente es que hay que tener cuenta, hay que tener mucha. ¿Cómo te digo? No llenarse de pánico ni tampoco llevarse exactamente de lo que dicen, sobre todo las redes sociales, donde Bueno. hay tanta gente que detrás de un like se le importa decir algo que cree un pánico que se acabe el mundo. Así que hay que tener cuenta con eso. Eso empezó en un hotel. Sí. Precisamente habíamos hablado de eso aquí, ya que Punta Cana tiene el ingreso cercano al 68% de los pasajeros. Así es. Y era de esperarse, eso era de Sí. esperarse. Miren, con relación a esto, yo no quisiera ser fatalista, naturalmente, pero tengo que decirlo, se los dije. Dije que nosotros como país, independientemente de lo que dijera la comunidad internacional, independientemente de que se dijera que aquí en este país hay una dictadura, que había que cerrar el país, porque nosotros ahora tenemos un problema dentro, No, pero dentro. ¿cómo tú puedes cerrar el país y aislarlo Bueno, del pero lo están mundo? haciendo ahora todos los países. Ya después que tienen el problema adentro, entonces van a comenzar a cerrarlo. Entonces, ciertamente todo aquel que estuviera viajando tanto a Europa, especialmente, que donde hay un foco ahora mismo, y a China, había que controlarlo. Se dijo, no, hay muchísimos controles, pues miren los controles ahí donde están. Y no solamente es uno, no solamente es uno, y hay un francés que también lo están investigando, que también está, se le están haciendo los análisis, que posiblemente hoy se dé la información de si también lo tiene. Imagínense ustedes la persona con la que ese italiano, que tuvo una semana completa en un resort de aquí de República Dominicana, el contacto con el que esa persona tuvo ahí, tanto con lo que tiene que ver con la sábana, las personas que limpian las habitaciones. Entonces, tenemos un problema dentro. Ahora, hay que ver cómo nosotros tratamos de controlar eso, porque en este país donde la cultura es de abrazarse, de saludarse, fíjate que en China se ha propagado muchísimo y el saludo allá es un saludo de no contacto físico. Aquí le ponemos la mano a todo y comemos de todo sin higienizarnos. Y ya me dicen también que la mascarilla ya la subieron de precio, porque estamos en República Dominicana. Qué No, chulería. déjame hacerte una historia, ¿no? Eso fue increíble. El viernes yo le dije a Rosana que comprara una caja de mascarilla, sobre todo por lo que Fulvio había dicho aquí o había dicho Sí. fuera de cámara. Y la llamamos a una farmacia, no voy a decir el nombre, pero si tengo que decirlo lo voy a decir, porque eso es Ay, especulación. ay, coño. Llamamos a una farmacia y le dijeron que costaban 500 pesos la caja de. Luego ella llamó a otro sitio buscando precio, ¿no? Porque íbamos a comprar una o dos cajas. Y cuando volvió a llamar a la otra farmacia, la misma que llamó primero, ya habían subido 200 pesos en menos de 15 minutos. Y
Yo pienso que eso, la gente, a este muchacho de control de precios, de Proconsumidores, de Alberto Jiménez, que me contacte, que yo le voy a dar los nombres de la farmacia. ¿Pero qué van a hacer? ¿No van a hacer nada? Pero tienen que, porque ahora es que menos debiera de especularse con las mascarillas estas, que claro. Es un método de ¿usted me entiende? O sea, hay que tomar en cuenta eso. Pero antes de nosotros seguir peleando con la farmacia, por eso, vamos a saludar a Francis, que acaba de llegar. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina, Fulvio, Yarñán, amable televidente. Agradeciéndole a Dios la luz de este día, que nos dé inteligencia, pero sobre todo que nos proteja ahora del virus, pero no a nosotros solamente, sino a toda la población dominicana y a aquellos más débiles que tengan situaciones de salud que son más degenerativas. Hay una información de salud pública, vamos a verla. Estamos aquí para informar a toda la ciudadanía que en base a la estructura epidemiológica de vigilancia y de laboratorio establecida en el país, fue posible la localización, aislamiento y confirmación por laboratorio del primer caso importado de COVID-19. Se trata de un ciudadano de origen italiano, de 62 años, que ingresó al país el día 22 de este mes sin síntomas, y que posteriormente empezó a desarrollar los síntomas respiratorios característicos de la afección. Fiebre, tos no productiva y malestar general. A la auscultación, que luego se le explicará, no presenta murmullo ni complicaciones graves. Lo importante es que el resultado que se ha emitido ya por el Laboratorio Nacional ha dado positivo a COVID-19 y que además tiene la presencia de la influenza B. ¿Dónde se encuentra el paciente? Estamos diciendo que Ramón de Lara. ¿Cuántos pacientes más hay? Claro, me lo pregunto a vos. Como ustedes han visto en este caso, la captación, aislamiento, pruebas de laboratorio y confirmación y confinamiento de los pacientes, como acaba de ver en el video, es el procedimiento universal que se usa siguiendo el protocolo internacional. Mira, el plan. Bueno, vamos a... Creo que... me parece... ¿Qué es esto? Me parece... estamos en vivo y es lunes. Sí. Mira, creo que uno de los de lo más importante en este momento para nosotros como país, como nación, el Ministerio de Salud Pública, es que la enfermedad o que el virus no se propague. Ver, y ya de hecho están en ese proceso de evaluar y de investigar con quiénes estas personas ha tenido contacto, que es solamente un caso detectado. Estamos a la espera del caso del francés. El caso del francés que todavía no se ha determinado. Pero hasta ahora solo tenemos una persona infectada. Se está haciendo a través del Ministerio de Salud, ubicando y haciendo el contacto con esos ciudadanos que el señor estuvo de manera directa. El hotel y, como tú citabas, las personas de limpieza. Son cientos de personas que hacen vida en un hotel. La gente del avión, dice Amado. Ahora bien, o sea, ¿cómo nosotros o cómo país evitar de alguna forma que esto no se... que no pueda llegar, que no se propague y que no llegue a la comunidad dominicana? Son dos casos, uno y uno que está bajo inspección, son dos extranjeros. Hasta ahora no hay un dominicano que podamos decir que esté infectado, que tenga el virus, pero es cuestión de días, se podría decir, porque es que casi imposible que se evite el contagio. Tenemos una llamadita ahí. Buenos días. Aló, buenos días. Buenas, se fue. Bueno, continúa, Carolina. Bien, cerrando esto, okay. Diciendo tener las normas, las medidas de seguridad, el tema de las mascarillas, adquirirlas, ciertamente se han escaseado en el fin de semana. Están acaparando.
de ubicarlas. El consumidor tiene que meterse en eso. No, pero ¿cómo se puede jugar con eso? Atención, con eso, Alberto Jiménez. Por Dios, ¿cómo los comerciantes pueden jugar con eso? Ah, Dios, pero imagínate, por ganarse 100 pesos. No alarmarse, pero sí tener las medidas de lugar, lavarse las manos. Aquí, como bien decía, somos un país de gente muy calurosa, muy cariñosa. Nos encanta dar el abrazo, el beso. A veces estamos sudados. Vamos a evitar este tipo de contacto directo, lavarnos las manos y estar bien higienizados. Y el tema de la salud, que tiene mucho que ver la condición médica del paciente para que pueda ser infectado, que le afecte de forma mayor. Bueno. Nada, señores. Bueno, ¿y sabes qué es lo más peligroso de todo esto? La rapidez con la que se propaga. Recuérdense que en Italia, la semana pasada, comenzaron a descubrirse algunos casos y ya van más de 34 fallecidos en menos de una semana. Más de 34 fallecidos. Y de ciento y pico que había la semana pasada, hay 1.600 gente ya infectada con el coronavirus. Por más Incluso se rumora de que el Papa incluso ha suspendido porque tiene una situación gripal ahí, y ya hay medios que han rumorado de que posiblemente estuviese, claro, esto es especulación, que de que posiblemente siempre, estuviese. Siempre lo van a hacer. Él salió ayer a dar la misa, aunque se debió de retirar. Pero ha cancelado muchísimas actividades. Hay muchísimas otras enfermedades que son también letales y fuertes, peligrosas. Esta, la letalidad es de 2.7, 2.5, es bastante baja. Hay 1.000 personas afectadas y la letalidad ronda entre las 20 personas, 25 personas. Entonces, como dijo, ese es el promedio de letalidad que tiene. Y si se toman las precauciones, esto se disminuye aún más. Es decir que liriándola, trabajándola con conciencia, se puede lograr que estos casos sean bien menores. ¿Pero qué país ha logrado controlarlo? Ningún país ha podido controlarlo, ni siquiera China. O sea, que es un país muy disciplinado. Ya China lo está controlando. Los números han disminuido bastante. ¿Pero cuántos muertos van en China? Van más de 2.500 muertos. Van 2.900. En 2 meses. 2.900. Pero es lo mismo. ¿Cuántos millones de habitantes que tiene? No, pero está bien. Olvidémonos de la cantidad de millones que tiene China. Lo que tenemos que hablar es de la propagación. Es que se mantiene en la letalidad. China tiene más de 90.000 afectados y tiene 2.912 fallecidos hasta el momento. Está bien, entonces vete a Italia. Pero que hace una semana comenzó ya y ya se ha llevado... Ha disminuido bastante. 34 gente, 1.500 afectados. Eso es normal, que cuando inicie, por el mal manejo, la letalidad y aumenta. Y la poca experiencia se podría decir. Después empieza a disminuir. No nos juguemos con eso, señores. Así decíamos, no, eso aquí no va a llegar porque hay controles de seguridad en los países. ¿Y quién decía, pues ya lo tenemos? ¿Y no se va a propagar en el mundo entero. Aquí no habíamos conocido una enfermedad de esa categoría. Nunca. Sí, el SAR. No. La cantidad de muertos del coronavirus ha superado todas las enfermedades, todos los virus anteriormente. No se puede entrar en pánico. Bueno, pero tenemos que poner a la gente en contexto y decirle lo peligroso que es eso. No hay vacuna, está bien, pero hay forma de evitarlo. Hay que tratar de que la gente entienda que se puede evitar y que la letalidad no es tan alta. Sí. En ese sentido, lo que nosotros como medio de comunicación tenemos que hacer es orientar para que la gente evite contagiarse. Claro. ¿Cómo? Con las informaciones que hay, con las recomendaciones que se hacen, que hacen los expertos. Pero no podemos ni entrar en pánico nosotros, ni tampoco permitir. No, porque nadie va a entrar en pánico, pero la gente hace la cosa por dos cosas. O lo hace por educación o lo hace por miedo. Entonces, el que no tenga educación, bueno, pero lo haga por miedo, porque el que se contagió de eso, tiene problemas. El miedo nunca es inocente. Yo pienso que debía ser lo contrario. Tiene problemas. Hay que decirle lo que tiene que hacer para evitar el virus. No decir cosas para que la gente se sienta, entre en pánico. Bueno, pero la Organización Mundial de la Salud dijo de grave, de alto el riesgo a muy alto. Significa que le están poniendo en aviso. Todos los diarios a nivel nacional están hablando de eso, de que no es una gripecita blanda, no es una tontería. Es una cuestión que está causando estragos en el mundo. Y nosotros como país débil tenemos que ponerle atención a eso. Bueno. Ahí está la situación, primer caso de coronavirus en República Dominicana, detectado.
un italiano de 62 años, un francés de 52 años, me parece, está en observación que posiblemente esté infectado con esto.